Ahora nos acompañan en el estudio Medardo Mairena, coordinador del Consejo Nacional por la Defensa de la Tierra, Lago y Soberanía, y Nayibe Acevedo Ruiz, representante del Movimiento Campesino de Río San Juan, para hablar de la situación de los tranques y la paralización de las vías en el país y del llamado a un paro nacional hecho esta tarde por el sector privado. Muchas gracias por estar con nosotros, Medardo. Muchas gracias Gracias, por estar Carmen. con Gracias. nosotros. Nayibe, Medardo, hablemos de la noticia del día. Que de hecho este anuncio lo estaba esperando mucha gente que estaba exigiendo a la empresa privada de que se decretara un paro nacional. ¿Cuál es la reacción de ustedes como campesinos ante esta decisión tomada hoy? Bueno, la verdad es que no solamente los campesinos, el pueblo de Nicaragua está pidiendo, ¿verdad?, que así como estamos en las trincheras los campesinos, igual los universitarios en universidades, y el pueblo de Nicaragua ha salido a manifestarse, a protestar de alguna forma, y no solamente a través de las marchas que han sido masivamente exigiendo la renuncia de Ortega, porque no podemos seguir con un presidente genocida que está matando al pueblo. Por lo tanto, hoy pues felicitamos a la empresa privada pues por llamar también a respaldar, ¿verdad?, nuestra protesta desde sus empresas que de alguna forma pues van a retroalimentar, y eso pues que Ortega le debe quedar claro de que aquí nosotros no estamos jugando, nosotros somos personas serias, el pueblo de Nicaragua ya decidió totalmente exigirle su renuncia y aquí no hay retroceso. Así que no solamente los campesinos, no solamente los estudiantes aquí, el pueblo de Nicaragua, estamos cerrando filas porque esto va en serio totalmente a exigir la renuncia de Ortega. Ahora, esta decisión que tomó el Consejo Superior de la Empresa Privada en asesoría con las demás cámaras que conforman el sector privado de Nicaragua, se dio también entre negociaciones con ustedes dentro de lo que es la Alianza Cívica, que se ha sentado en esta mesa del diálogo para encontrar una salida a la crisis que sufre el país. Sí, por supuesto, la Alianza Cívica, nosotros pues hemos estado, lógicamente, de primero que iniciamos en la mesa de diálogo, ¿verdad? De alguna forma, pues lógicamente ellos también están en la misma posición de nosotros, en la misma postura de nosotros, del lado de la mesa de nosotros, lógicamente haciendo las mismas exigencias, porque aquí no solamente un sector está afectado, aquí nosotros tenemos claro, el pueblo de Nicaragua tenemos un problema en común, y que el tranque enorme que tenemos, que nos afecta a los nicaragüenses, es el que está en el Carmen. Por lo tanto, como hemos identificado ese problema en común, pues hoy nos unimos, ¿verdad?, todo el pueblo de Nicaragua, y aquí no podemos hablar por sector, aquí estamos como una alianza, ¿verdad?, de frente a respaldo, escuchando las voces del pueblo, y lógicamente las voces del pueblo las hemos transmitido, ¿verdad?, para de alguna forma encontrar la forma de democratización en este país. Ahora, ¿qué esperan que resulte de este paro nacional convocado por los empresarios? Bueno, por supuesto que vamos a encontrar mucho más gente, ¿verdad?, que no les hemos visto en las trincheras, mucho más gente que van a estar lógicamente respaldando nuestras protestas, y lógicamente también los empresarios que de alguna forma pues están, como dicen, hablando a través de hacer un sacrificio también, porque como todos sabemos, también esto recae en que la economía lógicamente también se nos cae en este país, pero es una cuota que estamos dispuestos a pagar todos los nicaragüenses. Más sin embargo, ya sabemos que no solamente la economía debe estar primero la vida de los nicaragüenses. Yo creo que ahí es donde la empresa privada valora la vida de tantas personas, valora el sacrificio que hemos hecho desde las diferentes trincheras todos los nicaragüenses, y ahora pues ellos se suman, ¿verdad?, para respaldar mutuamente nuestra lucha como nicaragüenses. Ahora, ¿qué consecuencias va a tener esto en el gobierno? ¿Ustedes esperan que el gobierno del presidente Daniel Ortega al final ceda ante la presión empresarial de este paro? No solamente por la empresa privada, ¿verdad?, sino que también masivamente. Yo creo que este es un golpe más duro, ¿verdad?, porque además de que el pueblo de Nicaragua hemos estado en las calles, ahora tenemos también la empresa privada, que de alguna forma también le está mandando su mensaje a Ortega de que también están con el pueblo, y que lógicamente estamos atrincherados para defender, salvaguardar la vida de las personas, aunque tenemos claro que el gobierno ha mandado mensajes, pero más sin embargo hace otra cosa. O sea, habla de que es cristiano, habla de solidaridad, cuando nosotros nos encontramos con otra realidad, que lo que está haciendo es mandando al pueblo. Y es ahí donde también quisiéramos mandar un mensaje también a muchos hermanos nicaragüenses que todavía están con los ojos vendados, que están tal vez salvaguardando un empleo y por eso no han querido cesar, no han querido ponerse al lado del pueblo, como por ejemplo los militares, ¿verdad?, o los paramilitares. También esa gente deben estar claros que aquí esta cuestión va en serio, y que en un país democrático ellos pueden recuperar sus empleos, ¿verdad? Yo creo que eso es muy importante, que llamar a la conciencia de cada trabajador, de cada empleado, que es la oportunidad de ponerse a favor del pueblo, y el pueblo se lo va a agradecer, porque lógicamente juntos somos más fuertes y vamos a poder encontrar un país democratizado donde puedan recuperar sus empleos. Pero ¿cuál es la finalidad de este paro que comenzaría el jueves según el anuncio de la Cámara Empresarial? ¿Ustedes quieren forzar con este paro al presidente Ortega a que acepte esta agenda de democratización de la que se ha hablado en la mesa del diálogo, o a que renuncie definitivamente al poder?
La verdad es que no solamente el empresarial, ¿verdad? O sea, todo el pueblo de Nicaragua, más el empresarial, lo estamos sumando a exigirle a Ortega su renuncia, ¿verdad? O sea, no es que vamos a ir, y nunca hemos dicho nosotros que es una mesa de diálogo donde hemos estado, ¿verdad? Más sin embargo, es exigiéndole su renuncia porque esa es la voz del pueblo que nosotros hemos llevado hasta la mesa. ¿Crees que será efectivo? Por supuesto que va a ser efectivo, porque aquí el pueblo de Nicaragua ya estamos decididos y aquí no vamos a retroceder. Cada día estamos más organizados y con esto que está pasando ahorita, pues reafirmamos de que estamos firmes en nuestra organización y que seguimos firmes hacia adelante y que no vamos a retroceder. Ortega tiene que tener claro que los nicaragüenses, el pueblo de Nicaragua, ya no lo quiere en el poder y le está exigiendo su renuncia en primer lugar. No podemos esperar que continúe en el poder si sigue matando al pueblo. Supongamos un hipotético caso que él diga, ok, vamos a adelantar las elecciones, supongamos para 3 meses, por decir algo. Si nosotros en 3 meses, ¿cuántos muertos más van a aportar? Por lo tanto, nosotros tenemos claro los nicaragüenses que aquí no podemos seguir con un presidente genocida que está matando al pueblo. Aquí es su renuncia y posteriormente pues ya miraremos cómo se va a hacer el llamado a las elecciones. Nayibe, esta decisión del sector privado de convocar a este paro nacional es la medida más extrema que se está tomando de cara a exigirle al presidente Daniel Ortega su renuncia del poder. Hemos visto que durante 3 semanas se han organizado tranques a nivel nacional, la gente ya levantó barricadas en los pueblos, en los barrios, y Managua fue asediada durante 48 horas por las huestes del Frente Sandinista para derribar esas barricadas que se levantaron principalmente en los barrios orientales del país. Ustedes están inmersos en estas barricadas, ustedes están inmersos en estos tranques. ¿Cuál es la situación actual? ¿Cuál es el sentir de la gente? ¿La gente sigue dispuesta a mantener estos tranques? La gente está dispuesta a seguir. Nosotros estamos dispuestos a seguir hasta que se vaya. Porque la verdad que en esta situación no podemos seguir nosotros los nicaragüenses. Nos están mandando a matar sin armas. Nosotros no tenemos, simplemente estamos atrincherados protestando que queremos que se vaya, queremos una Nicaragua libre para nuestros hijos, pero él es el que tiene las armas, nosotros estamos desarmados. Ahora, usted es originaria de toda esta zona de Río San Juan. ¿Cómo se están organizando en aquella zona? Es decir, ¿la gente también ha levantado tranques, también está atrincherada en barricadas? La gente está organizada en tranques y nosotros no tenemos 3 ni 4 semanas, nosotros tenemos casi 2 meses de estar en protesta. Y tenemos, desde el 30 que venimos aquí, nos fuimos, nos regresamos, nosotros tenemos paro total. Nosotros solo dejamos pasar la emergencia. La situación de nosotros allá es bien, bien estricta, porque nosotros queremos un cambio realmente para nuestro hijo. Ahora, ¿qué opina del llamado que han hecho algunas personas, que ha hecho el gobierno, incluso también las asociaciones de transportistas de Centroamérica, que piden a ustedes una tregua, que dejen pasar estos camiones que están varados? Unos dicen que 4,000, otros dicen que más de 6,000, que están generando pérdidas millonarias a empresas del sector comercio en Centroamérica. Pues la verdad que aquí tenemos que sufrir todo. O sea, todos queremos una Nicaragua libre y lastimosamente o suerteramente les tocó estar en el tiempo que estamos en protesta y que nos apoyen, porque al final, si nosotros tenemos una Nicaragua libre, ellos van a ser más beneficiados en el futuro. Medardo, hoy se conoció a nivel nacional e internacional un comunicado tuyo en el que mencionabas que la embajadora de Estados Unidos en Nicaragua, Laura Dogu, y también un enviado del Senado de Estados Unidos, Khaled McCarry, se reunió con representantes de la Conferencia Episcopal, con los obispos de la Conferencia Episcopal y de la Alianza Cívica, que está conformada por ustedes como campesinos, miembros de la sociedad civil, empresarios, estudiantes, etcétera, y que les informó de que el presidente Ortega le había ofrecido a Estados Unidos la posibilidad de adelantar elecciones. ¿Qué más se sabe? Mencionó McCarry, ¿cómo sería este adelanto de elecciones y qué condiciones pondría el presidente Ortega? No, exactamente de la forma y cuándo no, ¿verdad? Lo que sí nosotros podemos seguir confiando en la Iglesia Católica, ¿verdad? Que también pudo llevarle la agenda de democratización, que es nuestra propuesta que nosotros hicimos, ¿verdad? Al gobierno, lógicamente, que fue la que recopilamos desde el pueblo, desde las bases, que también han estado totalmente exigiendo su renuncia, y por lo tanto nosotros hemos hecho propuesta cómo democratizar Nicaragua, lógicamente esa propuesta, y estamos en espera que la Iglesia también en su momento va a informar lo que está pasando, cuál es su respuesta, ¿verdad? Porque en este caso nosotros continuamos firmes y no vamos a cesar de nuestras protestas, desde nuestras trincheras, porque nuestras trincheras cada día están más organizadas y hay más trincheras, y entre el gobierno más perjudique al pueblo o siga afectando a más personas,
van a haber más trincheras, porque aquí cada día están surgiendo más trincheras. ¿Qué lectura hace vos de este ofrecimiento que hizo el presidente Ortega a Estados Unidos? Bueno, la verdad es que ojalá de que en realidad sea una realidad de que el gobierno, o sea, al menos está cediendo en algo, pero la verdad es que esa no es la demanda del pueblo. La demanda del pueblo es siempre firme, su renuncia, como decíamos desde el principio, su renuncia, porque no podemos ni siquiera que esperar una tregua. Ya vimos que cuando empezamos el diálogo dimos una tregua de 2 días y no nos pudo cumplir. Por lo tanto, nosotros no podemos confiar en un gobierno genocida. Yo creo que deben haber otros mecanismos, pero primeramente debe de renunciar para que posteriormente vuelva la estabilidad en este país, porque en este país sí queremos nosotros la paz, y desde las trincheras que están nuestros hermanos atrincherados están exigiendo justicia por nuestros caídos, por nuestros héroes que murieron con ese sueño de ver una Nicaragua libre, y además quieren estar en un país democrático que estamos luchando todos en conjunto para que pueda regresar una Nicaragua que todos los nicaragüenses nos merecemos. Entonces, ¿ustedes no estarían dispuestos al hecho de que, por ejemplo, mañana se convocara a elecciones, el presidente Ortega dijera que se adelanten las elecciones, pero manteniéndose él en el poder hasta que ese proceso se cumpla? No podemos esperar, ni vamos a seguir esperando aquí. Nosotros estamos firmes con nuestra propuesta, aquí es su renuncia en primer lugar, porque, no, como te digo, no podemos confiar. Ni vamos a estar seguros de que quién nos está asegurando la vida si él está mandando a matar todo el tiempo. Y creo que aquí todos los nicaragüenses tenemos claro, aquí no está excepcionando a nadie. Aquí todos los nicaragüenses estamos amenazados porque de repente pasa cualquier loco con una AK rafagueando casa o rafagueando alguna camioneta o cualquier persona. Así todos los nicaragüenses estamos expuestos. Por eso nosotros seguimos llamando al pueblo de Nicaragua que no cesemos nuestras protestas, además que es un derecho humano, un derecho constitucional, y no vamos a renunciar. Invitamos al resto de los pueblos que todavía no se han manifestado, al resto de los managuas que todavía no lo han hecho. Yo sé que aquí han hecho también muchos esfuerzos los managuas, que también se les agradecemos, porque estamos en la misma lucha. La familia nicaragüense salimos para proteger nuestra vida, para proteger nuestra familia, para proteger nuestras propiedades, y eso estamos claros. En una Nicaragua democrática que todos nos merecemos, lo vamos a lograr, porque ya nos faltan días, horas para que nosotros podamos lograr este objetivo, porque aquí lo hemos demostrado desde las calles, que aquí solamente nos ha quedado las calles para protestar, porque las calles son del pueblo, y eso no lo va a poder cesar Ortega. Podrá matarlo a 100 personas más, podrá matar 500,000 de personas, pero no nos va a acabar a todos. Nayib, una de las situaciones más dramáticas que se vivieron durante las últimas 48 horas estuvieron relacionadas a las maderas. Ahí vimos que hubo un ataque brutal de las huestes del Frente Sandinista. La gente estaba protestando pacíficamente, cívicamente, mantenía un tranque en la localidad, pero fueron atacadas de forma brutal. ¿Cuál es la situación actual en las maderas? ¿Qué saben ustedes? Mira, lo que manejamos ahorita es que las mujeres se organizaron, y le agradecemos en gran manera a la Iglesia Católica también, que se organizaron junto a ella y fueron y hicieron que las turbas se retrocedieran. Las turbas sandinistas, los paramilitares, la policía, los antimotines, porque allá había cualquier cantidad de armados. Y gracias a Dios se fueron, se retiraron, las mujeres lo lograron unidas. Por eso yo quiero animar a estas mujeres que sigamos adelante, que luchemos por nuestra familia, nuestro hijo, nuestro esposo, toda unida. Y a esas madres que le han matado hijos, que no nos quedemos hasta donde estamos. Ya nos quitaron algo preciado, y ya no es tanto lo que nos van a quitar si ya nos lo quitaron. Madres, salgan, por favor, no se queden allí estancadas con miedo, porque sus hijos querían una Nicaragua libre, y gracias a Dios pues lo estamos a punto de lograr. Y a esas madres les pido, por favor, que no se queden en casa también. Yo quiero invitar a las madres de los policías, de los paramilitares, no sabemos si las madres también de los del ejército, porque no sabemos si el ejército también anda ahí, los muchachos. Ya sabemos que como ejército no, pero puede ser que anden como paramilitares. Invitar a esas madres, por favor, que le llamen a su hijo y que les digan que no vayan a matar a nuestros jóvenes, a nuestros ancianos, a las mujeres, que no nos maten, porque lo que agarran es una poquedad de dinero. Van a manchar sus manos y van a manchar su alma. ¿Qué pueden comprar con esa cantidad de dinero? Si es comida, se van a acordar que cuando mataron a alguien, por eso compraron. Si es ropa, se van a acordar toda la vida que por matar a alguien, por eso compraron una mudada. Les pedimos de favor que no nos maten, que hagan conciencia que esta Nicaragua que tenemos, queremos tener libre, también es para ellos, no es solo para nosotros los que estamos en las calles.
¿cómo se están organizando en los tranques? Es decir, estamos viendo a gente que está pasando frío también, están 24 horas tratando de resguardar estos tranques. ¿Cómo hacen para alimentarse? ¿Cómo son las jornadas? ¿Hay algún tipo de liderazgo que maneja esto? Claro que hay gente que hay liderazgo, pero esto se maneja dentro de la comunidad y toda la comunidad apoya. Por lo menos yo no estoy vendiendo ahorita el queso, yo lo llevo a los tranques y la gente se lo come. La gente lleva guineo, la gente lleva frijoles. Nosotros, gracias a Dios, producimos los campesinos en aquella zona. Entonces, la misma gente te apoya y lleva los productos para que uno coma. Y por qué no decirlo, pues hasta mucha gente, una vaquita por allá también. Y gracias a Dios, de hambre no nos vamos a morir en los tranques. Leonardo, el fin de semana se hablaba por lo menos de 120, 26 tranques en todo el país. ¿Han aumentado? ¿Conoces a cuánto asciende ahora el número? Bueno, hasta este momento nosotros tenemos registrados 131 tranques, ¿verdad? Y pues la verdad es que se van a seguir incrementando los tranques, ¿verdad? Cada día hay más tranques, ¿verdad? A pesar de que siempre seguimos siendo amenazados porque el gobierno lógicamente tiene la arma y lógicamente nos ha disparado, ¿verdad? A la gente, pero aún así eso no nos ha amedrentado, ni nos va a amedrentar. Nosotros estamos claros, los tranques están tranque total, paro total desde los tranques, ¿verdad? Y qué bien, pues que ahora la empresa privada también se sumó, porque los tranques están paro total. Solamente se están permitiendo las emergencias, que siempre se ha permitido, ¿verdad? A través de la ambulancia, ¿verdad? Y alguien que necesita salir como de emergencia, eso siempre se ha permitido. Lógicamente, también se ha utilizado alguna política para que nosotros podamos abastecer a nuestra gente, a nuestro pueblo, porque también como humanos, pues también nos merecemos, lógicamente, tener esa alimentación. Pero que sí debe tener claro, Ortega, que nosotros, los campesinos, estamos preparados para pasar, si tenemos que pasar 2-3 meses, tenemos la capacidad para estar ahí. Lógicamente no vamos a esperar tanto tiempo, porque aquí a Ortega ya se le llegó su día, así es que Ortega, ya es momento que debes de dejar el poder, porque el pueblo de Nicaragua no te va a permitir que continúes ahí, porque el pueblo es el que tiene el poder desde las calles en este momento. Están ustedes también coordinados con el grupo de doña Francisca Ramírez, ella también ha hablado en este programa de que mantiene también una cierta coordinación con otros tanques. ¿Hay comunicación entre ustedes? Por supuesto que sí, porque aquí en este momento hemos unido esfuerzos, ¿verdad? No solamente el sector campesino, todos los sectores hemos unido esfuerzos, porque aquí tenemos un problema en común y lo vamos a combatir todos unidos como lo hemos venido haciendo hasta este momento. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar a mantener estos tranques? Es decir, los tranques ya llevan 2-3 semanas, como decía Nayibe, también en San Carlos tienen ya 2 meses prácticamente de paro. La empresa privada convocó un paro de 24 horas, pero pasado ese paro nacional del sector empresarial, ¿ustedes mantendrán esta posición si no ven un cambio? Por supuesto que nosotros ya estamos decididos que aquí nosotros vamos a continuar nuestro tranque hasta que Ortega se vaya, ¿verdad? Porque esa es la decisión que se ha tomado desde los territorios y el esfuerzo que ha hecho, que agradecemos a toda esa gente que está en las trincheras, lógicamente, por mantenerse firme, ¿verdad? Ellos han mandado un mensaje al mismo Ortega de que nosotros somos personas de paz, que no nos gusta la violencia, por lo tanto nosotros no tenemos armas, a pesar de que ellos nos han estado disparando todo el tiempo. Más sin embargo, hemos visto personas que también de alguna forma, en los momentos de ataque que nos han atacado, que también han agarrado y los han regresado, como dicen, sanos y salvos, ¿verdad? Más sin embargo, la gente de nosotros que han agarrado, ¿verdad? Ellos han venido con la cabeza rajada, otros han regresado muertos, otros están desaparecidos. Nosotros hemos estado firmemente, lógicamente, exigiendo la paz en este país, que haya justicia por nuestros hermanos caídos y que sí, también, ¿por qué no hacer un llamado a la comunidad internacional? Ya es tiempo que la comunidad internacional intervenga en este país, que existen leyes internacionales que de alguna forma pueden ayudar al pueblo de Nicaragua. Los nicaragüenses también nos merecemos vivir en paz, en un país democrático, como hay algunos otros países que también de alguna forma hacen el ejercicio democrático. Aquí nosotros también tenemos la capacidad, como nicaragüenses, también para vivir en un país democrático. Nayib, además de estos tranques que ustedes mantienen, están organizando, ¿hay algún otro tipo de acciones que los campesinos van a tomar en cuenta en los próximos días, horas? Eso se analiza en el campo, en el momento, pues son estrategias que ocupa la gente y probablemente no se pueden decir todas las estrategias que se pueden estar implementando. Medardo, para terminar ya, ¿qué posibilidades hay o qué posibilidades ves vos de que se reanude el diálogo nacional?
Bueno, la verdad es que, como te decía, nosotros el pueblo no estamos esperando tanto tiempo, ¿verdad? Pero esperamos de que sí regrese el diálogo, pues lógicamente que regrese para que hablemos del tema de democratización, ¿verdad? No que vengan a hablar de tranque, porque aquí ya eso estamos aburridos y sabemos que los tranques están ahí porque están exigiendo su renuncia y no se van a quitar hasta que él renuncie. Por lo tanto, está de más que regresen a mencionar los tranques, porque los tranques no se van a quitar en primer lugar hasta que Ortega renuncia. Esa es una posición muy firme que tienen nuestros hermanos que están en las trincheras y no nos vamos a quitar hasta que Ortega renuncie. Muchas gracias, Medardo. Muchas gracias, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por darnos la oportunidad. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y Confidencial.